Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a la curiosidad de querer saber acerca de ciertas situaciones que son de entera privacidad de otras personas. Por ejemplo, ¿cuántos años tienen? ¿Dónde trabajan? ¿Cuánto dinero ganan? ¿Si son casados, solteros o divorciados? ¿O en dónde viven? No todas las preguntas y comentarios que hacemos son bien recibidos por otros. Es incómodo y molesto, por ejemplo, para alguien que está sufriendo con el peso de su cuerpo, hacerle algún comentario negativo. En ocasiones, por no tener prudencia, hacemos críticas sobre el estilo de ropa que otro luce, el corte de pelo, los accesorios que porta, tales como alhajas, o referirnos a algún defecto físico. Eso puede causar malestar. ¿La razón? Nadie quiere ser criticado, y máxime si es en tono de burla. El tener confianza con alguien no nos autoriza para hacer mención de aspectos que puede hacer sentir mal al otro. Si usted, por ejemplo, queda sorprendido al ver a un conocido que no tiene buen semblante por sus afecciones de salud, le sugiero que aborde el tema preguntándole a la persona cómo se encuentra, qué tal marchan sus asuntos y salud, sin que de manera directa le diga: ¿cómo estás de pálido y ojeroso? ¿Estás enfermo? Si usted o yo estuviéramos batallando con una enfermedad, es obvio que no nos gustaría que nos hicieran comentarios negativos al respecto. Tampoco nos agradaría que si elegimos el color de una prenda por ser de nuestro agrado, nos dijeran: ¡qué feo se le ve ese color! A veces, como padres, compañeros o familiares, criticamos a los nuestros sobre cosas que no son de nuestro gusto. Pero son juicios subjetivos. Lo que a mí no me gusta, puede que a ustedes sí, y eso es respetable, pues no tiene nada que ver con la moralidad o el mal comportamiento de alguien. Simplemente, son asuntos superficiales que tienen que ver más con la personalidad o con situaciones que la otra persona vive. No traspasemos los límites del respeto. Y claro, será necesario que por el amor que le tenemos a otra persona procuremos su bien. Hagámosle caer en la cuenta de que hay otras maneras que le pueden ayudar a lucir mejor, pero debemos hacerlo con prudencia. Tenga en cuenta que no todo lo que se pregunta agrada. No todo lo que se aconseja es bien recibido. No todo lo que me gusta interesa también al otro. Seamos prudentes en nuestros comentarios. Pensemos antes de hablar. Ganémonos el respeto de los demás al caracterizarnos por no invadir espacios privados, aunque se trate de las personas más cercanas. Ore a Dios con las palabras del Salmo 141, versículos 3 al 5. Toma el control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar en los manjares de quienes hacen lo malo. Edifique su vida escuchando Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. ¡Hasta la próxima!